Ok, ahora sí, estamos en el aire, gloria a Dios. Yo quiero saludar a todos mis hermanos que ahora están en sintonía con Radio Mensajero de Fuego. Quiero llevar saludos ahí en México, en Cuernavaca, donde está la hermana Evelia Franco, está la hermana Lili, está también el hermano Alonso, que se integra hoy al Ministerio de Santidad Jehová. Y nos sentimos contentos. También saludamos al hermano Ángel, al hermano Andrés, que se quedaron hoy, y a todos los hermanos que nos puedan ver. Hay mucha gente que en los videos ponen que son mexicanos y se sienten contentos porque en México hay Santidad Jehová. Ahora mismo ustedes están viendo en pantalla que dice Santidad Jehová México. Ustedes no lo están viendo ahí, lo que está en México, pero aquí en la pantalla sale Santidad Jehová México. Y sentimos contentos por eso. Gente que, como dije la semana pasada, quieren buscar de la santidad de Dios. Y eso vale, vale mucho. Llevamos saludos a la República Dominicana para mi hijo Cristian Rafael Solano González. Dios te bendiga, Cristian, y a su esposa, y a todos los hermanos que nos sintonizan día a día por Facebook, por la página Santidad Jehová, Radio Ministerio Mensajero de Fuego, y también en el grupo Radio Mensajero de Fuego. Así que estamos en el aire para 60 países. Saludamos en Italia, saludamos en España a nuestra hermana Mari Carmen Cortés. Saludamos también en Argentina a nuestra hermana Cecilia Peña, que a esta hora no está viendo. En Venezuela estamos saludando a nuestra hermana Omaira Rodríguez. En Tampa, Florida, vamos a saludar a nuestra hermana María Victoria Hernández, que también nos sintoniza. Y a todos los hermanos, se me olvida, son 7000 personas de contacto que tenemos, y no puedo tener todos esos nombres. Así que todos están saludados, mis hermanos, en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a hacer algo para el Señor con ellos que están en México. Ustedes ven en la pantalla que nos están viendo, a esa mano, ahí ustedes tienen los mexicanos. Y aquí, de este lado, estamos en Estados Unidos. Ahí al ladito, esa pantallita que ustedes ven al lado, ahí están en México, gloria a Dios. Sí, de este lado están en México. Así que ustedes no van a ver en la pantalla partida un lado nosotros y un lado ellos, para que vean que sí se puede, como se dice en México. Mucha gente diría, ¿cómo daría un culto el pastor en Estados Unidos y ellos en México? Sí lo podemos dar y lo estamos demostrando. Hay mucha gente vago que no ha querido hacerlo, pero Dios da la técnica y los medios para que lo hagamos. Así que estamos unidos, estamos como si estuviéramos en México. Así que están todos saludados, y vamos ahora a leer la palabra del Señor para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo están todos por allá? En victoria. Amén. Están muy bonitas vestidas las hermanas. Están muy preciosas, muy pentecostales. Pues vamos a buscar en nuestra Biblia, en Éxodo, el capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Amén. Amén. Vamos a leer un par de versículos nada más, porque es un poquito largo. Bendito sea Dios. Vamos a leer desde del 12 hasta el 16. Amén. Amén. Dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, no es cierto que los que te habla, perdón, no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo,
No temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Y a los di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio de el mar. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos pues así todos juntos. Vamos a hacer una oración por el comienzo de este culto. Que el Señor se glorifique en todo lo que en esta preciosa noche el Señor va a hacer con nosotros y con cada uno de ustedes, por los que nos están sintonizando por medio de el internet, el Skype. Y así pues nos vamos a gozar en el Señor. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor, vamos a aprender más de la palabra y vamos a estar bien para que el Señor se sienta orgulloso de nosotros. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre Santo, tú que eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Grande tú eres, Señor misericordioso. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Rendimos, oh Padre, en esta noche nuestras almas a ti, Padre Santo, para que tú te glorifiques en medio nuestro, mi Dios, y que tú te glorifiques los hermanos allá en México y a todos los que nos sintonizan, Padre, por medio del internet, mi Dios, aquellos que nos están viendo por Skype también, Señor. Te bendecimos, Padre, damos gloria y honra. Mira tu palabra, Padre, que expusimos en esta noche. No te pedimos que la bendiga, porque ya ella está bendecida desde el principio. Oh Señor Santo, toca los corazones, toca las mentes. Mira lo que los hermanos tienen preparado en esta noche, mi Dios, los cánticos, las alabanzas, lo que ellos hayan puesto ante ti, mi Dios, en esta noche. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas, Padre de la gloria, que tú los uses, mi Dios. Oh Dios mío, que tú pongas los ministerios, Padre, que a ti te plazca poner en cada uno de ellos, mi Dios. Señor, y que tú sigas resolviendo todos los problemas, las situaciones que cada uno de ellos tiene, Padre. Mira la bendición que nuestra hermana ha recibido, Padre. Te damos gloria y honra, mi Dios, porque tú oyes la oración del justo, mi Dios. Sigue trabajando, Padre, aleluya. Oh, mi Dios, yo te pido, Padre, por ese país de México, mi Dios, Señor, que son muy pocos los que claman, Padre, por ese país, Padre. Pero hay un grupo, Padre, que tú has separado para que ellos clamen por su pueblo, por su nación, mi Dios amado. Y desde aquí, Padre, desde los Estados Unidos también, los unimos a ellos a clamar por ese país, mi Dios amado. Tanta muerte, tanta guerra, mi Dios, tanto secuestro, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que tú libertes, Padre, oh Señor, ese país de México, mi Dios. No importa las naciones, Padre, que tú las libertes, Padre, porque son tuyas, mi Dios. Tú diste tu vida por cada uno de ellos, mi Señor. Ábrele los ojos a los ciegos, ábrele los oídos a aquellos que no oyen, Padre de la gloria, mi Dios, para que puedan entender tu palabra tal y cual está trazada, mi Dios, en tu palabra, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Recibe gloria, recibe la honra por los siglos y de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar al hermano Benia que siga por ahí. Gloria al Señor. Padre, en esta tarde, Padre amado, venimos tanto, Dios Todopoderoso, para adorarte, Padre, para bendecirte, mi Rey, para glorificar tu santo y maravilloso nombre, mi amado. Oh Padre Santo, porque nosotros reconocemos, amado Dios, que tú eres el Dios sobre toda la tierra, papá, que tú eres santo, mi Rey, que tú eres bueno, que tú eres hermoso, que tú eres poderoso, mi Señor amado. Hoy en esta tarde, mi amado Dios Todopoderoso, yo te pido que tú te muevas, amado, que tú te muevas poderosamente, Señor, en este lugar, que tú hables cada mente al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Toma control, Padre Santo, de todo lo que hay, Padre, toma control de los aires, Padre Santo. Oramos, Padre Santo, para que tu mano, Padre Santo, esté sobre esta casa, Padre mío. Esta casa es tuya, papá, es tu campamento, Padre mío. Esta casa es
campamento tuyo, mi Señor, es campamento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este lugar, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú te muevas, Espíritu Santo, que tú hables, Señor, que esta palabra, que toda palabra, Señor, se salga, Señor, quede nuestra mente, nuestro corazón. En esta tarde, Señor, yo te pido que toque corazones. Hoy, Padre Santo, que tú quites toda venda, Padre, que tú quites toda pesadez, que quites todo cansancio, Padre Santo, y que tú sanes, Padre, porque tu palabra dice que tú eres Jehová Rafa, papá. Nosotros creemos en esto, estamos seguros de tu palabra, Señor, de lo que tú nos has dejado y tú nos has dado. Padre, en esta tarde hemos venido a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, a exaltarte, Señor. Oh, Padre Santo, porque tu palabra dice que tú eres digno de gloria y de honra, que los ángeles te adoran, y en esta tarde nosotros te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, toca nuestra mente, toma control de nosotros, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, enséñanos, adiéstanos, háblanos, guíanos, Espíritu Santo. Tú que eres el consolador por excelencia, Espíritu de Dios, te pido que seas obrando en esta tarde poderosamente en este lugar, que tu Espíritu de Dios obre, Señor, en este lugar, en este país, Espíritu Santo. Oh, Padre Santo, clamamos a tu sangre, Cordero glorioso, Cordero Santo, te clamamos a tu sangre preciosa, Señor, te pedimos, Padre Santo, oramos, Padre Santo, por nuestra nación, Padre Santo, porque se ha empapado de sangre nuestra nación, Padre Santo. Te rogamos, te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, que tengas misericordia, Dios mío, de todos los que estamos aquí, Padre Santo. En esta tarde nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Cuerpo, alma y espíritu, Señor, cubrimos a cada uno, Señor, de los que están en este lugar, de los que van a venir, Padre Santo, de tus siervos, Señor, de todos los que estamos, Señor, adorándote, Padre mío, y de otros lugares donde igual, Padre mío, se ha levantado para adorarte, Padre Santo. Tu palabra dice que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, papá. Oh, Dios Todopoderoso, y en esta tarde, Señor, toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Recíbela, papito lindo, recíbela, Señor. Ven a este lugar, Padre, y toma, papito lindo, los corazones, las vidas, mi Rey. Muévete, Señor, muévete, Padre, muévete, Señor, en este lugar. Oh, Padre Santo, manda ángeles guerreros, papá, ángeles guerreros que canten alrededor de este lugar, sobre cada uno de los que estamos en este lugar, papito lindo, sobre la vida de tu siervo, mi amado, sobre la vida del pastor Rafael y de su esposa, Señor amado, habita ahí, Señor. Hoy, Padre Santo, te pedimos que guardes a cada uno de sus hijos, sus familiares, Padre bendito. Sí, Padre Santo, y Dios Todopoderoso, toma control, Dios, toma control, amado Dios. Señor mío, guía por nosotros, Padre. Tú eres el que nos deja contigo, Señor. Y hoy tú
pues en esta ficción, en este carisma de permiso, que debemos salvar a todo lo que nos Señor, para que sea tan necesario, Padre, que esté hoy, Señor, tú tienes dando esa salvación, Padre, tanto esa sanidad, Señor, tanto espiritual como física, Padre, porque este país se vuelve enfermo, Señor, este país está enfermo, Santo de Jesús, Señor Jesús, y necesitamos, Padre, de ese bálsamo, de ese ungüento nuestro, que es tú, que incluso esa palabra, Señor, Padre, también clamamos, Señor, hoy levantamos un clamor de los Salvador por tus siervos, por tus siervas, Padre, por cuanta aquella persona, amado Jesús, que se ha desviado, Señor, un día, Padre, ese día, Señor, pero que se desvió, porque hoy otro especial, Padre, es un hecho de este país, y hoy te andamos santo, para que crezca la persona eterna, perdido, Señor, a todas las almas, Padre, que se encuentran en nuestra fuerza eterna, y clama, Señor, porque sus sabios de ellos te claman, santo, de tu justicia, que claman, de nuestro valor, para que tus hijos, Señor, clamamos a este momento. Te pido, Padre Santo, por esta nación, Señor, por todos aquellos afligidos, Padre Santo, por las cosas, Señor, que suceden, Padre Santo, tú traes, Padre Santo, tranquilidad a sus corazones, Padre Santo, tú traes, Padre Santo, a ellos, Señor, palabra fresca, Padre Santo, traes ese aliento, Padre Santo, de renuevo en sus corazones, Padre Santo, que sea tu gloria, Padre Santo, la que venga sobre ellos, Padre Santo. Y tócanos, Señor, que con nuestros corazones, Padre Santo, y pon en nosotros, Padre Santo, la necesidad, Padre, de orar, Padre Santo, y clamar, Señor, por aquellas personas, Padre Santo, que necesitan de ti, Padre Santo, tantas personas, Señor, que desesperadamente, Padre Santo, buscan una solución, Señor, algo que los llene, Padre Santo, tú haznos, Padre Santo, haznos ser, Padre Santo, partícipes de tu obra, Padre Santo, que nosotros seamos, Padre Santo, personas, Señor, que lleven tu palabra, Padre Santo. Padre, recibe esta alabanza, Padre Santo, que viene de nuestros corazones, papá. En estos momentos vamos a alabar a Dios. Thank you.
una restauración, Padre, en el trono que corresponde, Señor, a tu corazón eterno, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que sobre eterno, que sobre vida, que haya vida, Señor, que haya vida en este país, Padre, que este país sea, Señor, al igual, Padre, que todo el mundo santo, y donde se encuentre ese amor, Padre, que salga por ti, Señor, que descienda tu paz, Padre, que descienda tu gozo, Señor, que descienda esa vida, Padre eterno, que es tuya, amado Jesús, trae a la luz, Padre, a la luz, Señor, a toda alma, Padre, que hayan perdido, Señor, que hayan perdido, Padre, y la vida, Santo, vida, Señor, es por lo que clamamos hoy, Padre.
Thank you.
lo somos, Padre. Pero tú has sido fiel, Señor, en esta casa, mi amado. Tú has sido fiel sobre cada uno de los que estamos en este lugar, Papito Santo. Oh, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, amado. Porque tú me has sacado, mi amado Señor, de lo más profundo de las tinieblas, mi Dios. Porque hace tiempo, papá, yo lloraba, Señor amado. Porque no había nada, Señor, que me supiera, que me sacara del lugar donde yo estaba presa, mi rey. Pero tú fuiste fiel conmigo, como dice ese canto, mi Señor. Y tú me sacaste, papá. Cuando yo sufría un tormento día y noche, papito lindo, tú me sacaste, amado Dios. Tú fuiste, Señor amado, porque nadie más supo lo que yo tenía, Padre. Pero tú pusiste tu mano poderosa, mi rey. Tú devolviste mi mente, papá. Tú quitaste ese aguijón que me atormentaba de día y de noche, mi rey. Y hoy ese milagro está aquí, mi Dios, porque me diste este pequeño hijo, mi amado, que tiene 4 años a hoy, Padre, que tú lo permitiste estar totalmente sano, mi amado. Tú hiciste doble milagro, triple, Señor, y por eso te cantamos, Señor, que tu fidelidad es para siempre, mi Dios. Yo tengo gratitud en mi corazón por lo que tú has hecho en mi vida, en esta casa, mi rey. Porque todos los que estamos en esta casa, mi Señor, somos milagros tuyos, amado. Yo te doy gracias porque tú has permitido que yo conociera, que yo supiera lo que está la doctrina, mi amado. Porque yo creía que donde estaba era tuyo, Señor, pero yo veo que eso es una gran mentira, un engaño, Señor, y por eso digo que tú eres fiel, por eso cantamos que tú eres fiel, por eso te canto, Espíritu Santo, porque sé que tú estás en este lugar, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete. Muévete, Espíritu de Dios, y habla a los corazones, Espíritu Santo. Muévete con poder, muévete en cada lugar donde te adoran, donde te alaban, donde te dan gracias, Espíritu Santo. Muévete, muévete, santo, 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 eternamente santo. Tu palabra dice que eres 3 veces santo, papá, pero tú eres el santo eternamente y por siempre santo, Señor.
Hoy, Padre Santo, te damos gloria y honra. Amén. Pasamos la palabra al pastor. Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Me están escuchando? Amén. Gloria a Jesús. Estaba meditando en su oración. Y de verdad que me ha sido muy gratificante oírlo a ustedes alabando y glorificando a Dios. Vamos a tener algo de la palabra en esta tarde, y quiero que tenga su Biblia en la mano. ¿Se está escuchando bien? Gloria a Dios, santo, bendito sea Dios. Es una alegría inmensa. Para mí ustedes valen oro, porque uno tener hermanos en la fe que tengan deseo, eso vale mucho, para mí vale mucho. Y yo hago lo que sea por ayudar a quienes quieran de Dios, que quieran buscar de la palabra como es, al derecho, no al revés. Y quiero felicitar a Evelia, que ha tenido la iniciativa junto con los hermanos, con Zach, que todavía no lo he visto porque ha estado trabajando, pienso. Ajá. El hermano Ángel, que estaba de ayuno, no sé si. Esta chica le tocó trabajar, y al hermano Andrés, entonces por esa razón no están aquí, pero primera vez en Dios para el próximo domingo aquí estarán. Y el papá Alonso, que hoy sí conozco, que también él es parte del ministerio con nosotros, él ya ha estado con nosotros. Amén. Eso él, también, él también está en la doctrina, y se lo puedo pasar para que un poquito les cuente por qué razón está aquí, o cómo, sí. Cómo es que si se enteró. Está bueno, pero vamos a pasar el hermano Alonso. Amén. Bueno, Dios les bendiga, buenas tardes. Amén. Amén. Pues yo he pertenecido normalmente a una, desde los 6 años, a una iglesia cristiana liberal. Pues, que con el tiempo pues ha cambiado, ¿no? Y pues en esa iglesia pues conocí a mi hermano Zach y a su mamá Evelia, los cuales pues notamos varias cosas que sucedían en la iglesia, varias cosas que no son de Dios, y pues nos unimos, ¿no? Y cada vez nosotros estuvimos buscando a Dios de una forma, intentando ver qué podíamos hacer. Y en eso, pues, nos cambiamos, nos salimos de ese lugar porque vimos que no nos convenía seguir ahí, porque nos contaminábamos y no avanzábamos. Entonces, pues, cada vez buscamos más y de aquí llegamos a este ministerio y estamos aquí. Toda la gloria está para Dios, de cómo nos ha movido y Él tiene los tiempos y para qué nos quiere. Amén. Bueno, yo quiero decirle a Alonso que no se debilite por el asunto de su mamá y de su papá, porque él sabe que está batallando con ellos, pero ya él oyó cómo ellos se comportaron ahorita, pero que eso no es ningún problema. Como yo le explicaba, la salvación es individual y usted se va a salvar solo. Si ellos, conociendo la verdad, no quieren practicarla, como están ustedes tres y los otros hermanos más que son del ministerio, no quieren aceptar la palabra como es, como está escrita, así, tal como está, entonces tienen problemas. Y uno lo que tiene que hacer es orar mucho por ellos. Yo tengo el presentimiento, como dicen en la parte carnal, de Dios, que ellos van a volver. Aunque sea por curiosidad, ellos van a volver. Porque el pleito no se terminó ahí. ellos quedaron muy motivados porque yo me conozco, yo sé quién soy yo en Dios. Y yo digo que me gusta ser duro
con el que ya tiene tiempo, porque si ellos fueran niños en el Evangelio, yo no lo ataco fuerte. Pero a gente así, para que se salven, la Biblia dice, ayúdalo, esfuérzalo. Como mismo Evelia es una competica tirando, porque ella conoce a Alonso, conoce a Andrés, conoce a Ángel, conoce al otro, conoce a Lili conoce al otro, y así, Lili conoce a Lupita, pero Lupita no está, gloria a Dios. Entonces, yo me gusta que se estén buscando uno con otro. México, lamentablemente, si uno se deja llevar, como mismo está la situación de México políticamente, si también se llega al Evangelio, todo el mundo se queda sin nada. Se queda sin Dios y se queda sin patria. Porque es doloroso, yo sé, siento mucho lo de México. En mi país también es violento, pero no está tan violento así. Y cuando yo veo las noticias sobre México, me da mucha pena todo lo que está pasando. Y ya que ustedes se han levantado, no se dejen engañar del diablo. Para nada. Porque el diablo va a buscar todos los intermedios para que no sigan, para que se desalienten y cosas. Hay que ser telco en eso con el diablo. Venga lo que venga, no, pero yo voy a seguir. Si tu mamá, Alonso, seguro que después cuando se vean más lueguito, te va a decir, no, pero que tú sabes que tú tienes tu iglesia, que tú naciste allí, que te van a comenzar a decir muchas cosas. Pero ya usted es un adulto, usted no es un niño para que lo esté manejando, no por la edad, sino porque ya naciste viendo la palabra, aunque torcida por ellos, pero aceptada por ti, porque tú amas a Dios, desde chiquito amas a Dios. Pero que no acepte absolutamente que te cambie la palabra ni tu manera de tu pensar del Señor. Eso es lo que yo te tengo para ti. A Lili ha ido madurando mucho y la veo firme. No la esperaba hoy, porque en verdad yo dije, bueno, quizás por la distancia. Para mí vale mucho lo que Lili está haciendo, porque de donde ella va me dicen que hay como 40 minutos de distancia. Y yo dije, wow, y es peligroso también. 2 horas, porque en otro estado aquí. Son 2 horas. 2 horas. 2 horas. Mira eso es mucho. Entonces, vale la pena que hagamos algo siempre, porque uno no va a desperdiciar el tiempo de salir así por así, sino aprender de llevarse una palabra de Dios, y eso vale mucho. Yo se lo agradezco a Lili. Que de verdad no pensé que iba a volver, y seguro vino la primera vez, pero después no vuelve. Pero ahí está su mamá, Evelia, gloria a Dios. Y por lo menos Evelia está haciendo un trabajo, que hay muchos muchachos, según he notado y he visto a través de la cámara, que hay muchos muchachos jóvenes que hay que rescatarlos. Amén. Hay que sembrarle eso, porque fíjate bien. Yo veo tantos muchachos jovencitos en México que solo hablan de el antro, así que ustedes le llaman a la discoteca. Amén. Amén, antro y antro. Y alcohol y cosas. Y eso hay que sacarlo de la cabeza. A todo el amiguito que ustedes tengan, es difícil, pero sí se puede. Sacarlo y traerlo junto con ustedes para que se salve. Hoy vamos a hablar un poquito, no muy largo, pero vamos a hablar un poquito de lo que es liberación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué es liberación? Liberación es libertad. Si quieren anotar, pues yo voy a estar hablando. Por favor. Sí. Liberación es libertad. Entonces ese es el término, se dice liberación, pero en otra palabra es libertad. Ahora, ¿de qué se trata liberación y de qué se trata libertad? Cuando ustedes llegan al Evangelio, como mismo llegué yo, tienen testimonios horribles.
de la antigüedad, de la vieja persona. De eso nos vamos a enfocar hoy. De ver, porque en las iglesias, como estaba diciendo Alonso, ahorita en dominicano, decía que allí están practicando lo que se llama prosperidad. Amén. Entonces, ¿qué pasa con la prosperidad? Hay que libertarse de toda esa cadena ancestral y de toda esa cadena de demonios. Él sintió, no sé lo que sintió, pero creo que fue de mal gusto él estando en esa iglesia desde tanto tiempo y empezar a ver cosas desagradables. La prosperidad es un movimiento satánico. Eso es la prosperidad. Y cuando él empezó a notar que algo está caminando mal, no lo estaba viendo como un religioso, no lo estaba viendo como una persona cualquiera. Estaba viendo una, como una alerta. Eso se llama alerta. Él estaba alertado de que algo ya está caminando mal. ¿Y por qué él sabe que está caminando mal? Él enfocó, como yo sé que ustedes también, nos salimos porque peligramos, la vida espiritual de nosotros peligra. Nosotros no vamos a salir, como lo dijo ahora mismo él. No iba a salir a camino, no iba a tener la tranquilidad, no íbamos a aprender más de ahí porque ya, no, ya de ahí no pasan. Es como el que se cae al piso, del piso no pasa. Entonces, allí ya no se aprende más nada. Lo que se aprende es mala costumbre. Entonces, liberación es sencillamente buscar la libertad, que era lo que ahorita le hablaba al papá y a la mamá de Alonso. Es buscar una salida, una alternativa. A través de la liberación, eso es lo que nosotros vamos a ir buscando. Ya Evelia, ya Lili, ya Zap han experimentado lo que es liberación. Y creo que le ha gustado y creo que le ha servido de algo. Entonces, ¿verdad? Le ha servido de algo porque ustedes tienen que venir al grano, a lo que vamos, al punto. Entonces, esto que se practicó con ella lo practicaremos con los demás. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que es liberación, conocer la verdad. La primera verdad, ¿cuál es? Es Jesucristo. Esa es la primera verdad que tenemos que conocer. Hay veces estamos en el Evangelio y creemos que conocemos a Cristo y no conocemos a Cristo. Recientemente estuve hablando, disertando algo, de que Enoch, yo creo que lo leyeron en Facebook, que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, ¿por qué él no caminó con Dios? Porque él era libre, ya en sí, él había conocido la libertad que era Dios. Y él vio que había mucha contaminación, que había mucha corrupción. Igual que ustedes han ido a iglesia, que eso es frustrante. Hasta el día de hoy, amenaza, diciendo, ten cuidado, no te salga, que si Dios no te dijo. Oiga todo lo que el diablo, la trampa que le tiende a los cristianos cuando el cristiano se va a libertar. Sí. La liberación es simplemente como cuando usted está sucio y usted tiene que bañarse. Por eso es que la iglesia hoy está sucia. ¿Por qué la gente no entiende? Tengo que poner ejemplo hoy a los padres de Alonso. ¿Por qué ellos no entienden lo que está pasando? Porque todavía no han podido ser libres. Y evidencia de eso, cuando le dije, lea la palabra. Y cuando lee la palabra, dicen, sí, es verdad, pero... Y pusieron pero. Cuando usted está hablando, corrido, y usted dice, sí, 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 pero, cuando usted pone el pero, es que hay una objeción. Ya ella entendió, digo, no se puede cortar el pelo. Y dijo, es verdad, ahí lo dice, pero si ahí lo dice, mejor que lo diga que en cualquier lugar. Porque es el mismo Dios que te lo está diciendo directamente, no te lo está diciendo un hombre, tú lo estás leyendo.
Pero cuando una persona rechaza la palabra, es porque esa persona está atado. Primer término, pueden anotarlo, atadura. Existe lo que se llama atadura, que es algo que es desconocido por la misma persona. Hay personas, cuando están atados, no conocen esa primera etapa, atadura. Ahora, ¿qué atadura presenta un ser humano? Hay muchas. La incredulidad, la ignorancia, la poca fe, todas esas son ataduras principales. Son espirituales, ataduras espirituales. Donde usted comienza a pensar, a cavilar, no, esto no debe ser así, yo creo que esto no va a ser así, yo creo que esto no debe, como lo dicen, no es así. Entonces, la atadura, que es falta de fe, la incredulidad, ¿lo anotaron? Amén. Sí. ¿Y cuál fue la primera que yo dije? ¿Atadura? Sí, dentro. ¿Cuánto ustedes anotaron? Incredulidad, ignorancia, poca fe. Sí, poca fe. Esas son las tres principales ataduras espirituales, así se llaman. Primeras tres ataduras espirituales. Entiendan que ustedes esto no lo apunten para tenerlo guardado. Es para grabárselo y aprendérselo. Amén. Porque no me hagan hablar mucho a mí. Y yo quiero que ustedes aprendan para que ayuden a otros. Amén, sí. Amén. Que usted le diga, mira, tú tienes atadura así, así, así. Para eso que estamos haciendo esto, para que aprendamos y ayudamos a otros. Determinación de esa atadura, ¿cómo determinamos cuando una persona tiene atadura? En la segunda etapa, determinar cómo se determina, cómo se sabe que una persona tiene atadura. Lo primero es espiritualmente, cuando la persona contradice lo que dice la palabra. Esa es la primera. Cuando la persona contradice lo que dice la palabra. Usted vaya grabándose eso. Primera atadura. Amén. Segunda atadura. Cuando el cristiano comienza a ponerle y a quitarle a la palabra. Cuando el cristiano le quita o le pone a la palabra. Esa es la segunda atadura espiritual para determinar que la persona anda mal. La tercera. La tercera, el espíritu de división de la persona. Espíritu de división en el cristiano. Sea en la casa, sea en la iglesia, sea donde sea. Son tres puntos clave. Cuando ustedes ven una persona actuando así, sabe que tiene atadura. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Alonso, ¿me está entendiendo? ¿Qué nuevo? Gloria a Dios. ¿Cómo un cristiano comienza a tener atadura? ¿Cómo? ¿De qué manera un cristiano comienza a coger esas ataduras? Primer punto. ¿Cómo el cristiano comienza a conseguir esa atadura? ¿Verdad? Sí, sí. Primer punto, descarriado dentro de la misma iglesia. Descarriado dentro de la misma iglesia. Pleitea con sus propios hermanos.
David, yo quiero que el hermano Alonso me busque en su Biblia, Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra de Dios dice así: porque no tenemos lucha contra sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, usted mismo, Alonso, explíqueme algo. Ya oyó lo que empezamos a hablar de liberación. ¿Cómo tú asocias eso con todo lo que estamos hablando esta tarde? De que en sí no peleamos contra seres carnales, o sea, físicos, sino serían contra en lo que es el plano espiritual, ¿no? Sería. Correcto. Nosotros tenemos por tendencia en el Evangelio a creer que tenemos lucha. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando surgen los problemas dentro de tu casa, dentro de las amistades que tú tienes, dentro de la congregación donde tú ibas, la divergencia que hay con una y otra persona, siempre fíjense bien que a quien miramos es a la persona. Oye, qué interesante. Miramos a la persona. Creemos que es la persona la que está haciendo lo que está haciendo. También nos llenamos de ira. Atienda que está cogiendo atadura. Al mismo tiempo que tú empiezas a mirar a la persona, te llena de ira, te llena de odio, porque al poder mirar a la persona, toda esa cosa viene sobre nosotros y nosotros le damos cabida y nosotros empezamos a dar más todavía la vida porque estamos mirando hacia la persona. Por eso es que lo dice en Efesios, que tu lucha no es contra carne ni sangre. Usted ve que casi siempre termina un hermano peleándose con otro. Ahora, si hablamos de liberación, ¿qué hemos hecho? Que hemos dejado libre al diablo y a los demonios, que son los que merecen que nosotros le echemos fuera. Y entonces tomamos la parte de mirar a la persona y no miramos quién está detrás de la persona. ¿Me doy a entender? De ahora para adelante, entender ese concepto de que nunca miremos mucho a la gente, nunca nos vamos a cansar de mirar a la gente y no vamos a acabar el pleito, nunca lo vamos a acabar, porque hay que mirar quién está detrás de la obra maligna que se llama Satanás a través de su demonio. No está en vano lo que dice la Biblia. La Biblia lo establece bien claro. Tenemos que vivir sujetado a la Biblia. Ustedes quieren avanzar, como yo le decía a la madre de Alonso, santidad es todo. Ahora mismo santidad es esto. Saber, como Lili y como Evelia, que ya han recibido liberación, que tienen que seguir recargando la batería para no volver atrás. La Biblia dice que el perro vuelve al vómito. Y si usted vuelve para atrás, usted sabe con quién se va a encontrar. El que conoce la libertad, si vuelve para atrás, sabe con quién se va a encontrar. La Biblia establece que cuando tú le das cabida y tú recibes liberación, son 7 demonios todavía peores que lo que tú tenías. ¿Qué usted está haciendo? Ok, yo me liberé, estoy bien, me siento bien. Pero va a venir el momento donde usted va a hacer algo y 7 demonios más le van a decir: ajá, dejó la puerta abierta. Ahora es que yo voy a hacer fiesta con Lili. Dios te libre. Dios te libre, sí. Entonces, para eso es que tenemos que entender y aprender estas cosas. No es para competir, no es para echarle cosas a la otra persona, sino para nosotros mismos, para defenderlo.
porque hay que madurar. Si nos juntamos todos, es con el objetivo que mañana es justo que el compañero de ustedes que están ahí con el ministerio, decirle, mira, yo veo esto, esto y esto. Todo el mundo quiere que Dios lo use. Pero para Dios usarlo usted tiene que aprender todo esto. ¿De qué manera Dios lo va a usar si usted no se va a capacitar? Si usted va a la universidad y usted no se capacita, es un mediocre. Entonces, para eso tenemos que vivir una vida espiritual todo el tiempo, escudriñando, madurando en esto, porque las iglesias, vuelvo y recalco, como dice el hermano Alonso, están predicando prosperidad y esto próspero satánico, ¿qué vamos a hacer con ellos? Dígame usted. Que te vayan a las tinieblas. Es fácil, como Evelia lo dice, que se vayan. Que se vayan ellos solos. No. Hay que echarlo. Hay que echarlo. Palabra clave, hay que echarlo. Echamos. O sea, no siempre decir, oh, qué cómodo. Si vienen, bueno, que se vayan. No, no, no. Vamos nosotros a echarlo, porque si es por ellos, ellos se van a quedar todo el tiempo. Vienen siempre por ahí un sufrimiento, que otra cosa. Y vienen ministrándote a tu cabeza constantemente, porque estamos bregando en un mundo espiritual de maldad. Y por eso es que yo soy diferente. Yo me preocupo por conocer esto. Porque hay gente que dice, pero tú no hablas del amor de Dios. Pero vean, casi yo no tuviera el amor de Dios, no le hablara de esto. Claro, amén. Porque el amor de Dios lo que quiere es que usted se limpie. Ahora, Lili, Juan 8:36, búsquemelo por ahí. A ver qué nos dice. Juan 8:36. Amén. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Ok. ¿Y ahora qué quiere decir eso, Lili? Pues la que si realmente, o sea, tú crees en el Señor Jesús y reconoces quién realmente es, porque muchos pueden decir, sí, yo creo en Jesús, pero la pregunta aquí es, ¿reconoces quién es? Si nosotros reconocemos su poderío y su señorío sobre nuestras vidas, Él nos puede libertar, seremos libres de esas ataduras. Pero solamente si nosotros reconocemos quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo el Hijo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? ¿De qué forma lo haría el Señor esa libertad para ti? Bueno, Dios ya nos libertó cuando Él murió en esa cruz, porque Él vino a libertar a todo aquel que creyera por medio de su hermosa sangre, creyéndole. Entonces, nosotros somos libres, porque Dios ya nos dio esa libertad. Lo único que a nosotros nos hace falta como personas, como creyentes en Él, es tener la fe suficiente para creer que esa sangre ya nos hizo libres, nos libertó, nos limpió. Pero, una pregunta, Lili, lo que tú dices es interesante, pero todavía como que me deja un poco vacío. Sí, falta algo. Cuando tú dices que hay que tener confianza, fe en Jesucristo, pero hay algo más, porque dice, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Porque hay mucha gente que dice, oh sí, ya yo soy libre, yo soy lavado por la sangre de Cristo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Y por qué esa persona comete adulterio? ¿Por qué esa persona comete fornicación? Si es verdaderamente libre, porque ya dice que está en Cristo. Sí. Bueno, esa persona no es libre porque para que nosotros podamos seguir esta libertad, tenemos que obedecerle y seguir el ejemplo que nos dio de ser santos, tener santidad, porque esa persona le cree y todo, pero no es santo, no, su corazón es engañoso y lo engaña, haciéndole creer que está libre cuando realmente él sigue en inmundicia, cuando él no ha sido limpiado ni renovado. Entonces nosotros tenemos que caminar conforme al Espíritu,
Porque una cosa es caminar, una persona camina conforme a los deseos de la carne y más bien del espíritu, porque toda aquella persona que camine conforme al espíritu, Dios mismo hace que lo liberta, ya reconoció que es Dios, ya creyó en lo que Dios nos dijo y ahora sí está siendo libertado, pero solamente si caminamos bajo sus ordenanzas y estatutos y tomamos y terminamos el espíritu. Ahora, libre, tú eres libre. Amén. Y amén. Tú eres libre, Lili. Amén. Entonces, una persona libre, ¿qué le transmite a otro para que sepan que está libre? ¿Qué reacción, qué hay que hacer para que el otro sepa que usted está libre? Ok. Primero, sí, debe de haber testimonio. Porque una persona, yo puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? Que soy libre. Pero si esa persona te intimida todavía al ira, al contiendas, o que estoy toda parecida, cosas de bien como que no decir, es que tú no eres libre. Nosotros tenemos que tener un testimonio, ser ese testimonio que respalde todo lo que nosotros estamos hablando y diciendo. Tenemos que vivir conforme a lo que estamos predicando. Obviamente tenemos que primero ser testimonio, tener una comunión con el Señor y hablar de ello. Porque una persona, ay, ¿qué testimonio, Paco? Se me fue. Hay que tener testimonio, tú dijiste, y darle a demostrar a la gente que tú verdaderamente eres una mujer libre ahora en Dios. Amén, sí. Entonces, yo veo que las iglesias, por eso es el problema, o no aceptar la doctrina, aceptar la santidad de Dios, no la quieren aceptar. Pero ¿por qué no la quieren aceptar? Porque la persona está atada. Recuerda que cuando comenzamos a hablar, empezamos a hablar de atadura, cómo se cogen las ataduras, cómo usted se determina cuando una persona está atada. Eso es fundamental para todos nosotros. Porque usted ve una gente caminando y usted le dice, tú dices, wow, esa mujer o ese hombre se le ve que tiene una atadura fuerte. Porque es evidente, lo deja, es sobreentendido que lo que está haciendo es así. Entonces, el discernimiento hay que usarlo para uno y para los demás. Usted mismo, Lili, una vez me dijo, pastor, ok, me ministraron liberación, pero hay algo que me tenía confusa. Cuando una palabra dice así confusa, hay que determinar que la confusión es un tremendo pichón, un tremendo demonio, porque Dios no va a confundir a nadie. Entonces yo tengo que determinar que alguien me está atormentando a mí. A mí me ha atormentado, que soy un pastor, me han atormentado cada rato. Porque no vamos a ser mentirosos. De que diga, ah, no, pero él lo está diciendo por mí. No, por mí también. Y yo tengo que reconocer que si me da, yo lo he dicho a ustedes otras veces, que lo que Dios da, no da tristeza. Si Dios te dio algo, no te triste, porque si Dios te lo dio, ¿por qué has de estar triste? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir manejando. Y no decir, después, Lili está afligida, está atormentada, pero ¿qué puede hacer? Ay, pastor Solano, conéctese, que estoy atribulada. ¿Verdad? Y el pastor puede, porque el pastor dice, fuera diablo en el nombre de Cristo. Qué bueno. Pero ya usted se va preparando para decirle, no lo voy a hacer fuera, te va de aquí porque es que te tiene que ir. Yo estoy seguro que en la habitación de Lili se mete un hombre que ella no conoce. Seguro que se va en un problema, ¿verdad? Sí, lo saco, papá. Entonces, ya estamos aprendiendo, yo lo saco a patada. Vamos a sacarlo a patada. Antes de seguir, esa que está de ese lado, que no veo bien. Está. Llegó aquí. Está. Sat, saluda, por favor. Estamos viendo del trabajo. Acabo de llegar del trabajo, pastor. No. No diga eso, ya usted no está cansado, ya usted está descansando, ya está sentado. Podría por eso me sentó. Sí.
alegro porque la Biblia establece que el hombre que no trabaje, que no coma. Entonces, pues está haciendo correctamente, tú me entiendes. Así que, bienvenido, el otro domingo no te había visto, pues te estamos viendo hoy. Ese Safranco, para todos los que ven a través de la Facebook, es el hermano Safranco. Y su mamá Evelia Franco, para los que la ven por ahí. Pero vamos a seguir. Entonces, dice, vamos a ver, que hay personas que sí caen cautivos en esa atadura. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Quién provoca para que una persona se meta cautivo, o sea, se meta en un callejón sin salida él mismo? Eso es importante. Y vamos a verlo con la hermana Evelia, que me busque en su Biblia, en Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¿De qué manera una persona se mete a buscar demonios, a buscar atadura? Quiero que se sepa que los demonios a veces llegan solo, pero a veces usted lo llama. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. La palabra de Dios sería así: al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Ok, ¿qué pasó ahí, hermana Evelia, con eso? Ah, bueno, no, pues aquí claramente está hablando de que si sabemos hacer lo bueno, se refiere a lo que Dios nos dejó en los mandamientos, y aún pecamos deliberadamente y hacemos las cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos, o que bueno, que son pecados, pues estamos mal, porque dice, aquí dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por ejemplo, a lo que se refería hace rato, pastor, por ejemplo, lo del cortarse el pelo, los pantalones, pintarse, todo eso, si la Biblia lo dice, si lo dice y si no lo hacemos, es pecado. Claro. Si no lo hacemos, es pecado. Exactamente. ¿Por qué es pecado? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya. Si la Biblia te está diciendo no te lo corte, ¿verdad? Te está hablando con la bondad, no lo hagas. Y si tú lo haces, ya tú sabes que estás pecando. Entonces, la persona se tiende a enojar por esas expresiones. La palabra es dura, durísima, pero es la única que ayuda, la única. Si todo el mundo llegara al entendimiento que uno choca con la palabra, que la palabra no va a hacer.